dear friend that took her in and it's away now, and it's with a lot of anatas, and he didn't come to see you, and but he needs a little bit of help to retake. What is it? Number, number. If I can help him, what can I do? You can help to him how to come in our Krishna Pratyajami to the Vaishnava Guru. But everything depends on his Sukriti. Usted puede intentar ayudarnos, ¿cierto? Acerca de cómo acercarse a los Vaishnavas, a un Guru, ¿no es cierto? Acerca de contar con la asociación. Pero las cosas también dependen de su Sukriti. Because only you learn one slok, bhaktistu bhadbhakta sangyano parijayate. Satsanga prapate punri sukriti purvasanchite. When the sukriti will accumulated and mature, then Paramatma super soul who resides in our heart give the inspiration come. Entonces, deben aprenderse ese verso del Bhakti Sutra. Que explica que cuando el Sukriti se haya acumulado y haya madurado, entonces finalmente la persona puede comenzar a desarrollar su vida espiritual. Yesterday I told the Sukriti also took two types. Ayer lo comentamos, hay dos tipos de Sukriti. Sukriti is spiritual pious actually. There is Gyato Sukriti or Gyato Sukriti. Knowingly and unknowingly Sukriti. Sukriti significa actividades piadosas espirituales. Y hay dos tipos de Sukriti. Gnata Sukriti y Agnata Sukriti. Sukriti realizado u obtenido con conocimiento de lo que se hace y sin conocimiento de lo que se hace. So, your endeavors help, but everything depends on his Sukriti. Entonces, los esfuerzos que usted pueda realizar pueden servir de ayuda, pero la cosa finalmente depende del Sukriti de la persona. Only you never surprise who is not doing bhajan and sadhana. Entonces, es difícil que algo ocurra si la persona no hace bhajan y sadhana. You never surprise. You always surprise those who are practicing bhajan and sadhana. You always surprise. Surprise those who are performing bhajan and sadhana. Y bueno, por supuesto, aquellas personas que hacen bhajan y sadhana, la verdad, son como sorprenden. You understand? Why? Because conditioned soul, they are nature to go to the maya. ¿Por qué? Porque es sorprendente. Porque la naturaleza de las almas condicionadas es sencillamente siempre tratar de ir hacia maya. You understand? Maya is beating. But people also going towards the Maya. Entienden, ¿no es cierto? Maya siempre los está mordiendo, está golpeándoles, eso. Y, pero la gente igual siempre sigue yendo hacia donde Maya. This is the nature of this material world. Eso es verdad, así es la naturaleza del mundo material. But those who are doing bhajan sadhana, you think how they are fortunate. So this is the surprised. Pero todos aquellos que están haciendo Vajan y Sadhan, bueno, es verdad, realmente sorprendente. Ellos tienen una gran fortuna, una gran suerte. In your life, you will see many people taking diksha, harinam, many people not following. So why? Because they have lack of Sukriti. A lo largo de la vida lo van a ver igual, mucha gente tomando harinam, diksha, pero sencillamente no están siguiendo el proceso. ¿Por qué? Por la falta de su Sukriti. Many also what is called? What disciple? Algo
erudition class. A eso se le llama, dice Gurudev, los discípulos flecha. But one day Chand Surinam, that is also reserved for his life. One day they are chanting holy names. That is also reserved for his life. Y un día están cantando los nombres y ese es como el deseo de su vida. And in this year, thousand lives, and to chanting holy names, and Sukriti is going. Y así como en una vida están cantando los santos nombres, después tienen que seguir avanzando por miles y miles y miles de vidas, siguiendo cantando los santos nombres. How long are you in this material world? ¿Hace cuánto que se encuentran acá en este mundo material? You don't know. No tienen when idea. When Krishna, that time we are here. When Krishna, that time we are here. Desde que estaba Krishna que estamos acá. There are no historical date. No, uno no puede acordarse, no hay un history recall, no, uno no puede recordarse a partir de la muerte. As like sun and rays of the sun. Es como el sol y los rayos del sol. In the same way, when Krishna, that time we are here also. Bueno, cuando estaba Krishna, nosotros también estábamos acá. So unlimited time. We forget to Krishna, wandering that different universe and subject. Y desde un tiempo inmemorial, como se dice, que hemos olvidado a Krishna y estamos vagando acá en el ciclo de nacimientos y muertes. Now by causeless mercy of Guru and Krishna, we have come very close to Krishna. Y debido a la misericordia de Guru y Krishna es que ahora finalmente hemos llegado de nuevo a Krishna. How far long you Krishna? How far long to Krishna? ¿Hace cuánto que está con Krishna? ¿Cuán lejos? ¿Ah? ¿Cuán lejos? Lejos. You don't know. Only two fingers. No. ¿Cuál es su distancia? ¿Qué tan lejos está de Krishna? Solamente a dos dedos. Not so far. No está tan lejos de Krishna. Very close to Krishna. Está muy cerca de Krishna. But if not vision, then again we're going down. Pero and si you're going to top of, almost top of the mountain, then again falling down. Pero si no hace Vajra ni Sadhana, usted inevitablemente va a caer. Incluso pudo haber llegado a la cima de la montaña, pero se va a caer de nuevo. Understand? This is the thing. But if Vajra and Sadhana not committed offense, then Guru and Vajra, then easy to attend to Lord. Entonces, si hacen vajanizada y no cometen ninguna ofensa a Guru y a los Vaishnavas también, va a ser muy fácil que lleguen a Krishna, al Señor. So try to understand this. Intenten entender eso. So those who are coming in Krishna consciousness, they are very lucky. Todos aquellos que están llegando a la conciencia de Krishna son sumamente afortunados. You are not going to Kormi, Gyani, Yogis. Or impersonalist, you have come in Krishna consciousness, especially in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Véalo de esa manera, no están yendo donde los karmis, los jnanis, los yogis haciendo tapadas ni nada. Han llegado a la conciencia de Krishna, dentro de la línea además del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, hold your hand and take back to Golok Vrindavan. Entonces el Señor Chaitanya Mahaprabhu los va a tomar de la mano y se los va a llevar de vuelta a Golok Vrindavan. So this life, chant holy names and do bhajans and very enthusiastic. Entonces, al menos en esta vida ahora, hagan bhajan y sadhana y canten los santos nombres lo más entusiastamente posible. ¿Ahora en hoy? ¿Alguna otra? Sí, yo tengo una pregunta. Si Krishna vino solamente en todo el universo, solamente a este planeta. Krishna in the whole universe, he's only coming to this planet. No. In the universe, every Brahmando, one Vrindavan and one Vrindavan. Yeah, but just in one planet, in
hold Paramatma in one planet, one, only in Earth. Yeah, on the Earth, Krishna becomes, but in another sense, one day of Brahma. Efectivamente, dentro de todos los Brahmandas existen innumerables universos, innumerables Brahmandas, pero en todos ellos existe una Tierra, un planeta Tierra y un Vrindavan, y ahí es donde llega Krishna, efectivamente. O sea, de todo el universo solamente vino antes. Solamente en la Tierra, porque en la Tierra está presente Vrindavan. En cada universo hay un Vrindavan, y ahí es donde llega Krishna, no llega como a todas partes, sino que llega. Shloka is coming. Triloke prithivi dhanna yatra vrindavana sthita. Triloke prithivi dhanna. In this material world, Prithivi Devi is very fortunate. Hay una esloka que explica que en este mundo material, Prithivi Devi es sumamente afortunada. Triloke prithivi dhanna yatra vrindavana sthita. Because in this Prithivi Loka, means the earth, only one Vrindavan. And where Krishna, he performs his sweet lila. Y dentro de Prithivi, dentro de la Tierra, existe un Vrindavan, que es donde Krishna realiza sus dulces lilas. One Brahmanda means you are 14 planetary systems. ¿Qué significa un Brahmanda? Los 14 sistemas planetarios. En upper 7 and lower 7. Los 7 superiores y los 7 inferiores. Burbo, Moho, Jano, Tapo, Sattva. Tol, Atal, Vidal, Sutra, Talato, Rasattva, Patal. The 14 planetary system. Upper 5 and lower 5. Upper 7, lower 7. Esos son los nombres, bueno, Gurudev recitó los nombres de los sistemas planetarios, los 7 superiores y los 7 inferiores. But Krishna performs his sweet lila, Vrindavana Samsundar. He performs his sweet lila only this earth planet. Pero Krishna, Vrindavana Samsundar, realiza sus dulces lilas solamente en este planeta. Even those who are living in heavenly planet, Sarvaloka, the residents of heavenly planet, Sarvaloka Vasa, they are hankering, praying to Lord to give take birth in Prithivi Loka. Y de hecho, bueno, los residentes de los planetas celestiales, Swargaloka y los Swargavasis, los residentes de los planetas celestiales, ellos siempre están orando, están pidiendo poder tomar nacimiento en la Tierra. And especially they are hankering how to take birth in Navadvip Dham and Vrindavan. Siempre están preguntándose cómo poder nacer en Navadvip Dham and Vrindavan. Especially Brahma, Siva, they are always praying to Lord to give chance to us to take birth in Vrindavan for Navadvip Dham. Señor Brahma, el señor Shiva, ellos siempre están pidiéndole al Señor que les dé la oportunidad de poder nacer tanto en Vrindavan o en Navadvip Dham. Brahmaji, he very humble, he also prayed to Lotus Feet of Krishna. Brahmaji got a Brahma Stuti. Brahmaji, él es sumamente humilde, él siempre está orando a los pies del loto de Krishna, por eso se le conoce como Brahma Stuti. You read Brahma Stuti, Srimad Bhagavatam, 10th canto, 14th chapter. Brahma Stuti, el canto 10 del Srimad Bhagavatam, capítulo 14, aparece. Brahmaji, how is Hankari? Como Brahmaji está siempre tratando de averiguar. Even Krishna's very nearest, dearest friend, Uddhava, he is Hankari to take birth in Vrindavan on the blade of grass. Incluso para Uddhava, que es una persona, es un amigo muy querido y cercano, él siempre está también preguntándose cómo poder nacer en Vrindavan, incluso como un poco de pasto en Vrindavan. Material Vrindavan o color Vrindavan? Are you first is this Bhauma Vrindavan? Primero acá en Bhauma Vrindavan, el Vrindavan material. Because if you take birth in Bhauma Vrindavan, material Vrindavan, then you get the chance to sadhana bhajan. Then go apragata gola Vrindavan. Porque si usted primero nace acá en Bhauma Vrindavan, en Vrindavan material, aquí en la tierra, acá, en el mundo material, uno tiene la oportunidad de hacer vajanizada. Y si uno lo realiza, eso lo lleva a uno a Goloka Vrindavan. Prakat and aprakat. All the other things, how to take birth in Prakat Vrindavan. Entonces, bueno, está Prakat y Aprakat Vrindavan, ¿no es cierto? El Vrindavan como material y el Vrindavan como eterno, ¿no
¿no es cierto? Pero primero deben hacerse un, deben hacer uno en Vrindavan acá, el material. Other incarnation of Lord, they also perform different lila in different way. As like Vamandev, he born in heavenly plane. Then, but Varuna Samsanda Krishna, he takes birth anywhere. Y bueno, las otras encarnaciones de Krishna, como por ejemplo Vamanadev, él se manifiesta en los planetas celestiales. Sin embargo, Vrajendra Nandana Syama Sundar, él se manifiesta acá. No en Vaikuntha, sino que los planetas celestiales acá, dentro del Brahmanda, los planetas superiores. Dentro de los 14 sistemas planetarios. Y en esos planetas solamente hay disfrute, o sea, es muy difícil tener conciencia de Krishna, ¿o no? Is it hard to be in Krishna consciousness in heavenly planets? Is it hard to be in Krishna consciousness in heavenly planets? Because there's so much enjoying sense gratification. Sí, so claro. Not so easy to concentrate your mind. Claro, es muy difícil concentrar la mente para realizar Bhajan y Sadhana Krishna debido a toda la gratificación sensorial que hay en los planetas superiores, en los planetas celestiales. Yeah. Even in this material world, those who have lot of wealth of money, they want to enjoy the sense gratification. Incluso en este mismo mundo también material, todas aquellas personas que tienen muchas riquezas, mucho dinero, están siempre ocupadas en tratar de disfrutar. Yeah. If you have lot of wealth of money, very difficult to perform bhajan in sadhana. Si uno tiene mucho, muchas riquezas, mucho dinero, es más difícil, es bastante difícil realizar bhajan in sadhana. This is the story of Nalkubir and Manigrib. Esa es la historia de Manigrib y Nalkubir and Manigrib. Understand? Krishna Dambandhan Lila, that story is coming. Nalkubir and Manigrib. Kubir, two sons. One is called Nalkubir and Manigrib. Kubera tenía dos hijos, Manigriba y Nalkubir. You know the Srimad Bhagavatam? How Krishna delivered the two sons of Kubir. They were Nalkubir and Manigrib. Bueno, uno puede leer en el Srimad Bhagavatam cómo Krishna liberó a los dos hijos de Kubera, Manigriba y Nalkubir. Because here Srimad Bhagavatam explains, if you take birth in high class aristocracy family, no taste will come to chanting holy names, no do what param bhajan in sadhana, so much proud. Porque en el Srimad Bhagavatam se explica que si uno nace, por ejemplo, en una familia muy aristocrática, va a ser muy difícil hacer Vajnisada, porque esta persona va a tener mucho orgullo, se va a sentir como sumamente importante, va a estar lleno de ego. If your form is very beautiful, Miss Universe, very difficult to perform. O también si su cuerpo, su forma es muy muy hermosa, tipo Miss Universo, también va a ser difícil hacer Vajan y Sadhan. Third, you have the vast of knowledge, also not possible. Y tercero, también, si uno tiene mucho conocimiento material, también es muy difícil. ¿Qué pasa con las personas que van a los planetas como Zeta Dweep, o la región de Jamba Dweep, Tapala Loka, o Brahma Loka? Ellos están haciendo. First, to understand, these four persons. Very difficult to perform bhajan in sadhana. Primero tratemos de entender esto. Existen estos cuatro tipos de personas y para ellos es muy difícil hacer the bhajan in sadhana. What did I say first? What the fourth person cannot do bhajan in sadhana? ¿Cuáles son las cuatro personas que no pueden realizar bhajan in sadhana? ¿Las cuatro personas? ¿Las personas? ¿Cuál de? Primero están las personas con erudición, luego las personas con buen nacimiento, luego las personas con riqueza material y luego las personas con belleza física. Vast knowledge, buen nacimiento, aristocratic family, a good birth, lot of wealth and money, and very beautiful form. Srimad Bhagavatam gives evidence. Nalkubir, Manigrib,
They have these four things, for they are so much intoxicated to enjoy the material sense gratification. Entonces, el Srimad Bhagavatam describe esto, Anal Kubir y Muni Griva. Ellos tenían estas cuatro características, por eso estaban sumamente intoxicados en este tipo de vida. And their father has a lot of wealth of money. His father name is called Dhanakubir. Su padre tenía muchas riquezas y dinero, por eso se le llamaba Dhanakubir. For this regard, they were very proud and intoxicated with their three things. Entonces, por este motivo es que ellos eran sumamente orgullosos y estaban completamente intoxicados por estas cuatro cosas. Yeah. For this regard, they dishonored to Narada Rishi. Por ese motivo fue que ellos deshonraron a Narada Rishi. You read this story, Nal Kubir and Muni Griva Katha. Nal Kubir and Muni Griva, they were enjoying the water sporting with the prostitute. Lean esta historia, ese Katha. Una vez estaba Nal Kubir y Muni Griva disfrutando en el agua con unas prostitutas. Yeah. And bañándose. They completely drank the alcohol. Estaban completamente borrachos. And water sporting and drank alcohol and then with the prostitute lady in the pond. Entonces estaban completamente borrachos y disfrutando en el agua rodeados de prostitutas. Narada Rishi came, but they did not give respect to Narada Rishi. Y en un momento aparece Narada Rishi en el lugar, pero ellos no le ofrecieron reverencias a Narada Rishi. That lady, they a little bit shy, they also ran away. Sin embargo, las muchachas, las prostitutas, eran bastante tímidas, se sintieron como problemadas y salieron corriendo. But two guys, Nal Kubir and Muni Griva, so much drank alcohol. Pero estaban ahí los dos muchachos, ¿no es cierto? Nal Kubir y Muni Griva, con mucho alcohol. And they were very beautiful also. Ellos eran sumamente hermosos. Nal Kubir and Muni Griva, they are beautiful. Ellos tenían un cuerpo muy hermoso. Sri, Oistarja. Sri means beautiful form. Oistarja means they have a lot of wealth of money. Sri y Oistarja. Sri es tienen una forma muy hermosa y también mucho dinero y muchas riquezas. And they had vast of knowledge of the scriptures. Y también tenían mucho conocimiento acerca de las escrituras. And our fourth, they were born in aristocracy family. Y además había nacido en una familia aristocrática. So for this regard, they completely intoxicated with four things. Entonces, por ese motivo, ellos estaban completamente intoxicados en estas cuatro cosas. When Narada Rishi came, they did not give respect to Narada Rishi. Pero cuando se presentó Narada Rishi, ellos no le ofrecieron sus respetos a Narada Rishi. And they also very used harsh words to Narada Rishi. De hecho, fueron bastante groseros con Narada Rishi. Then Narada Rishi became very angry. Y por ese motivo, Narada Rishi se enojó. How stupid, nonsense, scouts. Son unos bribones estúpidos y sin sentido. Then Narada Rishi gave them curse. You have to become the tree, Jamalarjun. Y por ese motivo, los maldijo a convertirse en árboles. Los árboles más son conocidos en la historia como los árboles de Arjuna. You try to understand, if you take birth in the body of tree, how trees are there suffering. Intenten entender cómo si alguien nace dentro del cuerpo de un árbol está constantemente sufriendo. Trees, they have life or not? Los árboles tienen vida o no? They are suffering. Pero están sufriendo. Very cold, very hot. Están sufriendo con el frío intenso, con el calor intenso. We are human beings. If very cold, then putting heater, putting many warm clothes. But trees, suffering. Nosotros, por ejemplo, estamos en un cuerpo humano, entonces si hace frío nos ponemos ropa abrigada y listo, pero los árboles no pueden hacerlo. For this regard, many trees also dry. Por ese motivo es que los árboles se secan, se les queman las hojas. They cannot survive too much hot or too much cold. No pueden resistir al frío intenso o al calor intenso. We have seen so many trees, big trees, suffer. Thunderbolt, lightning, burning. Ustedes pueden ver cómo los árboles constantemente están sufriendo con el calor, el frío, incluso a veces les caen rayos también encima y mueren. Especially, and what is called the
European country trees, Russia, their trees suffering a lot of suffering. Ustedes lo pueden ver en países europeos, como por ejemplo como Rusia, con ese frío intenso que hay, los árboles sufren. And so 2-3 months, the trees completely covered with the ice. Se puede observar, ¿no es cierto?, como en 2-3 meses, por ejemplo, los árboles quedan completamente cubiertos de hielo, de nieve. And suffering. Están así, ¿no es cierto?, y ellos están sufriendo. Some trees of the desert, no water, suffering, and too hot. Los árboles en el desierto también están sufriendo con el calor intenso y sin agua. If you feel hot, you'll put AC, different things. But trees, nothing, no water, so we'll give water. Pero nosotros, por ejemplo, si tenemos calor, podemos refrescarnos. Sin embargo, los árboles, si tienen calor, no hay agua simplemente. They're struggling, whole life they're struggling. Ellos están constantemente batallando. With the nature. Ellos están batallando durante a lo largo de su vida con la naturaleza. In the top of the mountain, the trees, who is giving water? Por ejemplo, en la cima de una montaña, ¿quién le da agua a los árboles? But still they are struggling. Big wind, storm. Pero aún así ellos están luchando, ¿no es cierto?, con fuertes vientos, con tormentas. So in this way, Narada he gave curse to them. You have to become tree. Por ese motivo es que Narada Rishi les echó una maldición a estos dos hermanos. Se van a convertir en árboles. But when they realized, that means when they drunk alcohol reduced, then realized, oh, Narada gave us curse. What curse? What to do now? Then again they surrender leadership to Narada Rishi. Pero cuando recobraron su conciencia, los niveles de alcohol bajaron, ellos se dieron cuenta de lo que había sucedido y dijeron, no, Narada Rishi nos echó una maldición. They're very humble after Narada Rishi, their forgiveness. Entonces ellos fueron muy humildemente a pedirle perdón a Narada Rishi. Then Narada Rishi's heart melted. Y el corazón de Narada Rishi se derritió. Then Narada Rishi said, okay, you have to take birth in Vrindavan, Gokul Mahavan. And the courtiers of Nanda Maharaj, Krishna will come in Daparju and Krishna will deliver to you. Y entonces, por ese motivo, porque Narada Rishi se compadeció de ellos, les dijo, ok, van a ser árboles, pero van a estar en Goloka Vrindavan, en el kutir de Nanda Maharaj, y Krishna advendrá durante Dwapar Yuga y los va a liberar. Gokul Vrindavan. Gokul. And Krishna will come in Treta Yuga. And Krishna will deliver you. Entonces Krishna vendrá en Dwapara Yuga y los liberará. And that an all cover money grip, they become twins trees, that is called Jamala Arjuna. Y por ese motivo entonces estos dos hermanos fue que se convirtieron en árboles gemelos y son conocidos como los Jamala Arjuna o los árboles Arjuna. Then Krishna, this la Dambandhan Lila, connected with this Lila. Entonces, en ese sentido, está el Dambanda Lila de Krishna, que está conectado con ese Lila. Yeah. Then Krishna delivers to them. Y así Krishna los libera. Yeah. And they went in where? When they deliver from the Jamala Arjuna trees, they attend to Golok and Golok Vrindavan. And they also staying in there, then that is called Madhukanta and Snigdhakanta. Madhukanta, Snigdhakanta. Snigdhakanta. Y una vez que ellos fueron liberados, pudieron llegar directamente a Goloka Vrindavan y ahí ellos ahora son Madhukanta y Snigdhakanta. This is the mercy of sadhu. Así es la misericordia del sadhu, en este caso, Narada Rishi. Maybe perform bhajan and sadhu not so easy to attend to Goloka Vrindavan. Para muchas personas que incluso están haciendo bhajan y sadhan, no es tan sencillo llegar a Goloka Vrindavan. But by the causeless mercy of Krishna, Krishna delivered to them from the Jamala Arjuna trees to going in there. Direct going to Goloka Vrindavan in the form of Madhukanta and Snigdhakanta. They always glorify Radha Krishna Lila Katha in there.
Entonces, gracias a la misericordia de Krishna, por la misericordia de Krishna, es que finalmente pueden ser liberados, ¿no es cierto? Y son liberados de los Yamala, de los árboles Yamala, ¿no es cierto? Y llegan a Goloka Vrindavan, en la forma de Madhukanta y Srikna Kanta. Y ahí glorifican constantemente Radha, Krishna, Lila Kata. Sadhu Gurus, their chastisement means you are, you receive mercy. Entonces, en este caso, el castigo del Sadhu significa que recibir su misericordia. Yeah. Jiva Goswami Pada very nicely glorified this philosophy and Tata Siddhanta in Gopal Champu Granta. En el Gopal Champu Granta, Srila Jiva Goswami glorifica muy dulcemente este Granta, este Siddhanta. Yeah. In Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pada only few slokas he told the deliverance of Yamala Arjuna. En el Srimad Bhagavatam, Srila Sukadev Goswami Pada, en un solo en un par de slokas habla acerca de la liberación de los árboles de Yamala. Para Jiva Goswami, Gopal Champu Granta, read Gopal Champu, so sweet lila. And how they attained Goloka Vrindavan and always glorified Radha Krishna's lila katha, Krishna lila katha, in India. Pero en el Gopal Champu Granta de Srila Jiva Goswami, el cual tienen que leer, se explica, Jiva Goswami explica muy dulcemente este pasatiempo, ¿no es cierto? Como ellos glorificaban después, posteriormente, los dulces lilas de Radha y Krishna. Krishna lila katha, Krishna lila katha. Aprakat Goloka Vrindavan, Madhukanta and Snigdha Kanta, they also glorify and Krishna all lila katha in the assembly house of the Brajavasi. Y ya en Goloka Vrindavan, Madhukanta y Srikta Kanta glorificaban constantemente los Krishna Lila Katha en las casas, en los hogares de los Brajavasis. We are listening Krishna Katha in the same way residents of Brajavasis in appropriate Goloka Vrindavan. They are also listening Krishna Lila sweet pastimes. De la misma manera en que ahora estamos escuchando Krishna Lila Katha, ellos glorificaban el Goloka Vrindavan eterno. Los Krishna Lila Katha en las casas de los Vrajavasis. Krishna Katha is very sweet, everybody wants. Even Ram Katha in Ayodhya, Lav Kush, they came in the assembly house of horse fire sacrifice, and Lav Kush they also glorified about Ram Katha. And all the residents of Ayodhya, they listened Ram Katha. Bueno, están los Krishna Lila Katha y también están los Rama Katha en Ayodhya, ¿no es cierto? En Ayodhya también se glorifica constantemente a los Rama Katha. En las asambleas de reunión de gente se glorifica también constantemente los Ram Lila Katha. You read, you can watch the Ramayana. And when Lava Kusha came in the palace of Ramachandra, all Rishi Munis they also assembled, and Ramachandra's four brothers and three mothers and all there, and all they are listening very sweet Ramayana katha, the same their katha they are listening, and their heart completely melted and tears rolling down. Bueno, de esa misma manera ustedes pueden leerlo o pueden ver también en video el Ramayana, películas y todo. Pueden ver el Ramayana, pueden ver cómo Lava Kusha llega al palacio del señor Ramachandra, ahí donde está presente toda la asamblea. Está el señor Ramachandra, están sus hermanos, están sus madres, está absolutamente todo el mundo. Están todos reunidos glorificando y escuchando estos Ram Lila Katha. And especially Lava Kusha. The son of Sita Devi or son of Ramachandra, they glorified how Sita Devi's she nourishment had two babies. Lav Kusha is son of Sita Devi. Lav Kusha, claro, el hijo de Sita Devi llega ahí también a escuchar cómo Sita Devi glorifica esto y cuida, she nourishes her two sons. Y también cómo ella mantiene a Akurruka o le da cariño a sus dos hijos. Sita Devi, she is not ordinary lady. She is the consort of Lord Ram. She is Lakshmi. All the Lakshmis worshipped the lotus feet of Sita Devi. And now Sita Devi,
she is in the forest, in the ashram of Valmiki Rishi. Sita Devi no es una persona ordinaria, ¿no es cierto? Es la consorte del señor Ramachandra. Incluso miles de Lakshmis la glorifican también. Sin embargo, ahora Sita Devi se encontraba ella viviendo en el bosque, en el lugar de Valmiki. Sita Devi, she nourishment had two small baby, Lob and Kush, as like human being. Y Sita Devi entonces estaba cuidando de sus dos hijos, Lava y Kusha, como si fueran seres humanos. She is alone in the forest, in the ashram of Valmiki. Y ella se encontraba sola en el bosque, en el ashram de Valmiki. She completely was alone, and nourishment had two babies, twins. And son, Love and Kusha. Y ella estaba completamente sola cuidando de sus hijos gemelos, son dos gemelos, Love y Kusha. Before she was queen of Ayodhya. Antes era la reina de Ayodhya. And now she is completely penniless in the ashram of Valmiki. Y ahora se encontraba sin un solo centavo en el ashram de Valmiki. She has to collect the wood from the forest. Y tenía que salir a recoger madera del bosque. She never walked barefoot. Never walked. Nunca había caminado a pies descalzos antes. Because she was the princess of Janak Maharaj. Porque ella era la princesa de hija de Janak Maharaj. And now in the forest barefoot, she is walking in the forest. Sin embargo, ahora tenía que caminar a pies descalzos en el bosque recogiendo madera. She is taking water from the river with a full of pitcher. Y tenía que salir a recoger agua de los ríos con un par de jarras. And she also how to nourishment her two babies. Y se ocupaba. Small babies, Love and Kusha. Y se tenía que preocupar también acerca de cómo cuidar y mantener a sus dos hijos gemelos, Love y Kusha. When Love Kusha, they sang this song, very nice, beautiful, really poetical lyric. Because everything trained from Valmiki Rishi. And when the same katha, their katha, then all the assembly house of Ayodhya, Muni, Rishi, Sadhus, everybody, even Lakshman, Bharat, Shatrughna, everybody heart completely melted tears rolling down. Y bueno, estos dos niños estaban muy versados, eran muy 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 buenos en poesía, ya que habían sido entrenados por Valmiki. Entonces, cuando esto ocurría en la asamblea del palacio del señor Ramachandra, y se recitaba poesía, toda la gente comenzaba a llorar y su corazón se derretía al escuchar este katha. So I am saying, because Ram katha, Krishna katha is very sweet. Bueno, y por ese motivo es que Ram katha y Krishna katha es sumamente dulce. If you listen Ramayana or if you listen the Krishna katha, Bhagavatam, your heart will be melted. Es por eso entonces que si uno escucha a Ram Katha del Ramayana o Krishna Lila Katha, el corazón de uno se derretirá. Especially Ram Katha is very very pathetic. Heart automatically what? Melt. Is it very very pathetic? Pathetic. Pathetic, understand? Very sorrowful. Y eso es debido, claro, es debido a que el Ramayana, la historia del señor Ramachandra, es sumamente trágica. Por eso es que el corazón se derrite al escucharlo. ¿Entiendes? You understand or not? No, only to have raise hand to making question. Understand first these things. You have Krishna katha, Ram katha is very very sweet and melt your heart. Primero, antes de que levanten tanto sus manos, primero entiendan las cosas que se están hablando, cómo Ram Katha y Krishna Lila Katha son sumamente dulces y derriten el corazón. For this regard, Sukadeva Goswami quoted this verse. Who does not want to listen Krishna Katha? Only Buchar.
Por ese motivo es que Sukadeva Goswami Pada cita ese verso, dice: ¿quién no quiere escuchar Krishna Lila Katha? Solamente un carnicero. That means aparadhi, offenders, puchas means is what? Puchar, understand? You are killing them. Anyway, here puchar means offenders, those are offenders, aparadhi. They have no taste to listen Ram Katha and Krishna Katha. ¿Y qué significa carnicero? Aquellos que son aparadis, que son ofensores. Solamente un carnicero o un aparadi ofensor es aquella persona que no quiere escuchar Krishna Lila Katha. For this reason, yesterday I told how to remove all kinds of offenses from your heart. Por ese motivo es que ayer conversé acerca de cómo poder remover todas las ofensas del corazón. Understand? If you not remove all the offenses, aparad, from your heart, how possible taste will come to listen Krishna Katha chanting Hari Nam? Entonces, si ustedes no son capaces de remover todas las ofensas de su corazón, todas las aparadas, ¿cómo es posible que llegue el gusto de poder escuchar los Krishna Lila Katha? So how will remove the offenses? More and more chanting Hari Nam. ¿Y cómo poder remover entonces las ofensas? Cantando más y más los santos nombres. How many rounds are you chanting? ¿Cuántas rondas están cantando? Chant Hari Nam every day, fixed round. Sankhava Purvaka Nama Gayanti. Canten todos los días los santos nombres, una cantidad fija de rondas todos los días. Then your all your unorthodox, unrelated things, aparad, everything will be removed. Y así todas las cosas indeseables que hay en el corazón, todos los anarthas, serán removidos. For this Lord Chaitanya Mahaprabhu, first loka sikshastok. Chito darpana marjanam, bhava maha dabag nirvapanam, shreya kairva chandrika vitranam vidyavadhu jivanam. Ananda buddhi vartanam pratipadam purnam mrita sadhanam, sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna Sankhi. Learn this verse, sixth stop, first stop. Por ese motivo es que el señor Chaitanya Mahaprabhu cita o nos entrega el verso número uno del Sri Shikshastaka, el cual todos ustedes tienen que aprenderse. Ramabhadra Prabhu, do you know this local? Prabhu, sixth stop, first stop. Chitu darpana marjanam bhava maha dabag nirvapanam Sreya Kairva Chandrika Vidranang Vidyavadhu Jivanam Anandam Mudivardhanam Pratipadam Purnam Ritasadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. We chant holy names more and more. Nam Sankirtan is very powerful. Cante los santos nombres más y más. Nam Sankirtan es sumamente poderoso. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan. Associate with Sadhu and chant. Sadhu Sangha y Nama, asóciense con Sadhu y canten los santos nombres. Then you conquer the Maya. Y así, de esa manera, Sadhu Sangha y cantando los santos nombres conquistarán a Maya. Then you conquer lust, anger, enviousness, stupid nonsense. Y así van a conquistar a la lujuria, la ira, la envidia y todas esas cosas estúpidas y sin sentido. So always with the emphasis this word, Nam, Harinam, everybody chant, please. Entonces, por ese motivo, siempre estén cantando los santos nombres. Nama, Harinam. Mahaprabhu, Chetu Darpana Mahaprabhu. If you chant holy names, then your the heart of mirror will be what? Clean. Si cantan los santos nombres, entonces el espejo del corazón se encontrará como completamente limpio. There are no any other process to clean your Chitta Darpana. No existe ningún otro proceso para limpiar el Cheta Darpanam, el espejo del corazón. Understand? Don't neglect to chanting Hari Nam. Lo entienden, ¿no es cierto? No dejen de cantar los santos nombres. Even you have no taste, yesterday I told. Sat Krishna Nama Charitadi Sita Upyo Vidda. If you have no taste, but by force you chant. Incluso si no les gusta, si no tienen ningún gusto por hacerlo, háganlo a la fuerza. Harinam is as like medicine. Harinam es una medicina. Patient does not want to take medicine, but doctor saying no, you have to take, have to take. Y al paciente no le gusta tomar remedio, pero el médico dice no, usted tiene que tomar la medicina. Baby does not want to take
That medicine, bitter medicine. Bitter pills. A los bebés no les gusta tomarse los remedios, ¿no? Siempre son amargos, sabe mal. But mother, se buy food, feed, no? Take this bitter medicine. Pero las mamás a la fuerza les meten los remedios. Tú tienes que tomarte los remedios. Eh? Sometimes baby, mother give the bitter. Then baby, but mother, the buy food, no? Entonces muchas veces la mamá le da el remedio al bebé y sabe amargo el bebé, pero se lo mete de nuevo a la fuerza. Eh? Mother still gives or not? Because mother still knows. If my baby would not take these bitter pills, then his stomach would be not and purified. Y la mamá sabe, ¿no es cierto?, que si el bebé no se toma este remedio, por ejemplo, para su estómago, no se va a purificar. Es este remedio amargo. In the same way, Harinam. And in the beginning, Harinam look like bitter pills. De la misma manera, en un comienzo Harinam también es como una pastilla amarga. ¿Eh? ¿Sí? Bueno. Es así. No test to chant Harinam. No se tiene sabor, no se tiene gusto por cantar los santos nombres. But by force, no, chant. Pero a la fuerza hay que cantar, canten, ¿eh? Canten. If your mind not fixed, no problem. Chant Harinam. As like machine, also chant Harinam. What will do? As like machine, by force. Kiss, no problem, chant Krishna, kiss. No importa si su mente no está fija, están pensando en cualquier cosa, oblíguense a cantar los santos nombres, por la fuerza, canten, Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Eh? Yeah. So far, Nam, Harinam. And little bit taste will come, then very difficult to stop. Y una vez que llegue un poquito de sabor, un poquito de gusto, ahí en ese momento va a ser sumamente difícil detenerse. Understand? Just a little bit taste will come. As like taste will come, eh? Then baby want again more, mom, give me more. Entonces igual que con el bebé, ¿no es cierto? Sí, le empieza a agarrar el gusto, ¿no es cierto? Le siente un buen sabor. Entonces ahí sí va a tener más y más y más. Yeah, Harinam. Así es Harinam. Harinam is very powerful. In this Kali Yuga there are no any other process free from the anarthas. Harinam es muy poderoso y en este Kali Yuga no hay ningún otro proceso para liberarse de los anarthas. ¿Eh? ¿Understand? Tundi tanduni vitundi tundavuli labdhai. When your test will come chandikuli, very difficult to stop. Then you pray to Lord, oh my Lord, you give me thousand tongues. I will chant your sweet holy name. Una vez que el gusto por cantar los santos nombres llega, va a ser muy difícil detenerse ahora. Y uno le va a pedir al Señor, oh Señor, dame miles y miles de lenguas para poder seguir cantando y saboreando. Madhuram madhuram itam mangala mangalam sakarnika valli satpalam chitswarupam vibhuvaram avara matra tare ita krishnanam. Holy names is very sweet, more than sweet. Los santos nombres son sumamente dulces, de hecho más que dulces. ¿Eh? Wake up early in the morning, chant holy names. Por eso, canten los santos nombres. Levántense temprano en la mañana y canten los santos nombres. In the Brahma Murta, if you chant holy names, that is very powerful. Si ustedes cantan los santos nombres en el Brahma Murta, eso es sumamente poderoso. You know Brahma Murta? ¿Saben lo que es Brahma Murta? Yes. Yes. What the time is Brahma Murta? ¿A qué hora es Brahma Murta? Durmiendo Das. Durmiendo Das. ¿A qué hora es Brahma Murta? Now is Brahma Murta. Ahora todavía estamos en Brahma Murta. Before sunrise is 1 hour 36 minutes. That is called Brahma Murta. Una hora con 36 minutos antes de que aparezca el sol. Eso es, hasta que aparece el sol. Eso es Brahma Murta. Una hora y media antes de... If sun rises 6 o'clock, that means 4:30 to 6 o'clock. That's that is called Brahma Murta. Por ejemplo, si el sol aparece, sale a las 6 de la mañana, entonces Brahma Murta es desde las 4 y media hasta las 6. So in this Brahma Murta you chant holy name, that is very powerful. Entonces, durante Brahma Murta cante los santos nombres, eso es muy poderoso. Because that time is called Satik time. Satik, understand? Muda. Porque a esa hora es un horario sáptico, o un horario de la modalidad de la bondad. ¿Eh? For this is a Brahma Murti, Patajab Jatana, Jastena Vrindava, Nanata Saksa, Sevaiva Labha, Jansanta Iva. And Guru Vastra gave it to me. Then, Brahma Murti, Patajab Prajana, Jastena Vrindava, Nanata Saksa, Sevaiva Labha, Jansanta Iva. Brahma Murti. You have to
practice bhajan sadhan in Brahma. That is the problem. Y eso, bueno, por eso se explica en el último verso del Sri Guru Astaka. ¿Cuán poderoso es hacer prácticas espirituales bhajan sadhan durante Brahma Muhurta? Yeah? Understand? Then after sun rises, then is going on. That was rajasic mood coming. Mood of patience. Y bueno, una vez que ya aparece el sol, ¿no es cierto? Comienza un horario rajásico, en la modalidad de la pasión. Then again when sunset, then tamasic mood comes. Y una vez que el sol nuevamente se entra, empieza el otro mood. Understand? So, laziness, sleepiness. Y aparece entonces tamasic mood, laziness, sickness, that is called the rajasic, tamasic. Entonces, cuando se entra el sol, aparece un humor o se manifiesta un humor ya tamásico, en ignorancia, y aparece ya como la somnolencia, la fatiga y esas cosas. Understand? But here people are the complete opposite way. They want to sleep at midnight and wake up what time? 10 o'clock. Sin embargo, la gente hace precisamente lo contrario. Quieren quedarse dormidos a medianoche o después para levantarse el otro día 10, 11, 12 de la mañana. Mediodía. Animals and human life, this is the difference. Y bueno, ahí existe una diferencia, ¿no es cierto? Ahí está la diferencia entre la vida animal y la vida humana. Animals, they sleep. Precious animals, they sleep in what time? Daytime. At night time they wake up. Los animales generalmente duermen durante el día y se levantan y se despiertan durante la noche. Human being completely opposite. Los seres humanos hacen precisamente lo contrario. If you are a human being, then you should wake up early in the morning. Si usted es un ser humano, más bien debería levantarse muy temprano en la mañana. So wake up early in the morning. And chant holy names. Brahma Murta chant. Levántense temprano en la mañana y canten los santos nombres durante Brahma Murta. Prabhu. Me faltó uno de los cuatro que las cuatro cosas que personas ricas, con mucho conocimiento, bonitas. Un conocimiento en una buena familia o aristocrática. Gurudev, la persona que habla Krishna Katha, a otra persona, escucha Krishna Katha, piensa que Krishna Katha tiene que ser, la persona que lo dice, ¿en qué nivel tiene que estar? ¿Cuanto más avanzado más llega? ¿O por misericordia del Guru, si uno no está purificado, no es un devoto puro? Pero tiene fe en el Guru y en la escritura, ese mensaje llega con más fuerza que una persona que no tiene tanta fe en hablar Krishna Katha a otra persona, como que hablo, como yo recito el Bhagavatam, pero no tengo tanta fe. ¿Eso es poderoso o es más o mejor tener, si uno no tiene el conocimiento, pero se refugia con un Guru Deva y habla de Krishna Katha y ese Krishna Katha es más fuerte, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? Claro, como por ejemplo, si una persona neófita lee Krishna Katha y tiene fe en el Guru. Llega fuerte. Y otra persona que puede tener mucho no conocimiento, se sabe todas las escrituras, pero no tiene tanta fe en el Guru. ¿Llega igual de fuerte que la otra persona? What's better? He said, what's better? Who's best? Who's best? That guy or that devotee who doesn't have much knowledge about the scriptures, but have faith in Guru, Guru's words, Guru's instructions, that or the guy or the devotee who has vast knowledge. No, who has any faith. Lo más importante es la fe. Maybe no, you have no vast of knowledge, but faith with Guru and Krishna, he is the higher than others. Uno puede no tener mucho conocimiento, pero si tiene fe en Guru, ¿no es cierto? Eso es superior. One who has no faith, maybe vast of knowledge, he is called Gyani. Aquella persona que no tiene fe, pero que está llena de conocimiento, posee mucho conocimiento, eso es un gyani. Understand? Gyani, they will fall down. Y los gyani, por supuesto. But if you have faith, maybe less knowledge, no problem. What is the faith?
Then, Shraddha Sabde Viswas Kari Sudhira Nishcha. Krishna Bhakti Kari Sarva Karma Krita Hai. Faith is there, if I perform bhajan sadhana to Krishna, then my life will be successful. Entonces, la fe superior es mejor, incluso si no se tiene mucho conocimiento. Si yo tengo fe y realizo bhajan y sadhana, mi vida será exitosa. Who has faith means he is Shraddha, he is devotee. Aquella persona que tiene fe, que tiene Shraddha, esa persona es un devoto. Saddhavan Janan Bhakti Adhikari. Who is qualified to practice Bhakti? Who has faith? ¿Quién está cualificado para practicar Bhakti? Aquella persona que tiene fe, Shraddha. Or who has vast of knowledge but no faith, no practicing Bhakti? Yes. Pero aquella persona que tiene mucho conocimiento pero no tiene fe para practicar su Bhakti, no tiene sentido, no sirve de nada. But if you have both faith and vast of knowledge, that is also good. Pero si tienes fe y además tienes mucho conocimiento, eso sí es bueno. And always you will be simple, and no duplicity, no hypocrisy. Siempre hay que ser sencillo, sin duplicidad, sin hipocresía. So, now quarter to nine. Then breakfast, then again Harikatha, Kirtan Harikatha. Yeah. Okay, which time we start Kirtan? 10:30, 11. Okay. 10:30, 11, 11 to 1 o'clock. Bueno, ya son 9:15, dice Gurudev, así que ya es hora de tomar desayuno para después poder seguir con Harikatha, Kirtan, más Harikatha, Kirtan, más Harikatha. Y dice Gurudev, comencemos los Kirtan como a las 11 para tener un Harikatha algo cercano a las 12. What I'm saying, Prasad Harikatha, Harikatha Prasad. Prasad Harikatha, Harikatha. Harikatha is Prasad, or Prasad is Harikatha. Harikatha is Prasad, Prasad is Harikatha. Prasad means it's mercy. ¿Qué significa Prasad? Harikatha means mercy also. Y Harikatha también significa Harikatha means non-difference from Krishna. Harikatha también no es diferente de Krishna. Prasad also non-difference from Krishna. Y Prasad tampoco es diferente de Krishna. You are chanting Nama, Prasadi, Govindi. Nam Brahmani Vishnavi Sarvapunyam Pradhan Rajan Vishasana Ivacharya. Mahaprasad also Kripati, mercy of Lord. Mahaprasad también es la misericordia del Señor. Understand? These are things. Jasya Prasadat Bhagavat Prasad. Prasad means mercy, Kripa. Jasya Prasad, el verso 7, ¿no es cierto? Prasad significa misericordia. Good. Good. How do you